sí las saludo de frente, sean bienvenidas a un video más y como pudieron ver pues ya andamos preparando comida, estoy haciendo un rico pozole, mi hija ya traía muchas ganas, de hecho ya ven que se estuvo graduando, bueno ya hace unas semanas que se graduó y eso era lo que yo le iba a estar preparando de comida. Pero fue en los días de lo de la tormenta que se hizo un problema con lo del agua. Ese día no conseguíamos agua purificada. Obviamente ocupaba para el caldito, entonces apenas hasta ahorita se lo pude preparar. Ya ahorita la verdad ya no andamos batallando con agua. Ya tenemos ahora sí en todas las casas. Bueno, no en todas. Algunas colonias todavía le andan batallando, pero bueno, ya ahorita... me falta muy poquito, nada más me falta hacer una salsa que hierva un poquito el pozole y listo, nos ponemos a comer. Y oigan, el día de hoy me las voy a estar llevando al tianguis, no nos vamos de compras, vamos a ir a estar vendiendo la ropa que pues vamos dejando. Así que espero que este video les guste, que me sigan acompañando y vamos a comenzar. Ahora voy a estar preparando la salsa de aceite, aquí tengo chile de árbol y le puse también un chile cascabel o mirasol, no sé cómo lo conozco. Y también estuve dorando cacahuate y pedacitos de ajo. Estos no los voy a moler, se los voy a poner así cuando ya esté la salsa. Ay, perdón, es que sí se levantó el vaporcito del chile, así que pues bueno, déjenme lo muele. Se supone que para esta salsa de aceite o salsa macha se tiene que moler muy poquito para que quede la textura del chilito, pero a mí sí me gusta molerlo bien, más que nada por la semillita. No pude conseguir cacahuates sin la cáscara, a mí me gusta tostarlos y agarra un saborcito bien, bien rico, así que en esta ocasión así los estuve tostando con todo y cáscara, porque la verdad siento que me iba a tomar mucho tiempo estarlos pelando y como ya queríamos estar comiendo, así se los vacié. De hecho, yo he visto recetas que así ponen los cacahuates con todo y cáscara, pero los avientan también en lo que es la licuadora. Como les digo, la salsa nada más las muelen muy poquito para que quede toda la textura. Aquí está la salsa que estuve preparando. Me faltó ponerle ajonjolí, no tengo, y ahorita en la tiendita de la esquina no encontré. Aquí ya tengo mi pozole, así es como me gusta comerlo, con lechuguita, rabanitos. Ahorita le exprimo un limoncito y también miren, estuve preparando una rica agua de limón. Así que aprovecho también a ustedes y las estoy acompañando en sus sagrados alimentos. Así que ahorita nos vemos. Y listo, amigas, ya me voy a ir al tianguis. Mi hermana me va a estar acompañando. Como ella está de vacaciones, le dije que me iba a ir a vender, que si no quería ir, y me dijo que sí, que ella ya también tenía varias cositas ahí que quería estar sacando. Así que nos vamos a estar yendo juntas a ver qué tal nos va. Y ya estuvimos llegando, la verdad súper rápido, porque este tianguis está bien cerquita de mi casa. En esta ocasión no traemos un toldo, así que nos vamos a estar acomodando súper rápido y ya después irnos allá a la sombrita. Mi hermana estuvo dejando la camioneta despegada para estarnos sentando ahí donde nos va a estar cubriendo el sol. Ya terminamos de poner las mesitas, de sacar la ropa y pues ahora sí vamos a esperar nada más a que llegue la gente. Ojalá que vendamos mucho. Y me puse este suétercito que me encontré porque está el sol. Pero también como hay muchas nubecitas, pues sí se tapa por un buen ratito. Como hay muchas nubecitas, sí nos tapa bastantito el sol, pero pues de repente, amigas. Y pues aquí ya nos pusimos. Este es el hombro de Montevideo. Camino del 20.
Pero te debo la bolsita. No, así está bien. ¿5 pesos? Desde que llegamos tuvimos demasiada gente, gracias a Dios estuvimos vendiendo bastante, pero es que también estuvimos dando súper barato. Yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Yo voy a dar súper barato porque yo no me quiero llevar nada a mi casa. Bueno, lo menos que me pueda llevar a mi casa, porque todo esto yo lo guardo debajo de mi cama y pues es un espacio que pues ya quiero yo estar desocupando lo más rápido posible. Igual ella me dijo, voy a dar súper barato porque, bueno, ella trabaja, ella casi no tiene tiempo de venirse a los tianguis. ¿Ya te quieres ir? No, pues, como tú quieras. Oigan, pues ya se ocultó el sol. Ya no nos pega el sol de frente, pero pues ya nada más un ratito y nos vamos. Oigan, pues sol ya no tenemos, pero eso sí, llegaron los zancudos y están muy, muy grandes. Y pues hay bastantes, a ver cuánto tiempo aguantamos. Nada más como quiera, si tenemos pensado irnos ya, nada más que no se vea nada porque no trajimos foco, no trajimos extensiones, así que pues a lo mejor ya nada más un ratito más y nos vamos. Y ya nada más estuvo oscureciendo y empezamos a recoger, pero se empezó a venir la gente y como quiera seguían viendo. Después les alusábamos con los celulares y sí estuvimos como unos 30 o 40 minutos aquí en la oscuridad hasta que se fueron yendo y ya pudimos estar recogiendo para irnos a la casa. Ya estuvimos llegando, solo que ya puse a calentar el pozole. Vamos a cenar porque la verdad sí traemos hambre. Ahora sí que no salimos para nada a dar ahí un tour por el tianguis. Y vaya que sí queríamos ir a ver, pero sí hubo ratitos en los que se nos juntaba la gente. Y ya un poquito más tarde se fue mi hermana. Ahora sí me voy a poner a limpiar, sobre todo lo que es aquí la sala, porque pues se quedaron mis hijos, no me los llevé. También se estuvieron quedando los hijos de mi hermana. Así que voy a estar limpiando porque la verdad también por la mañana no estuve sacudiendo muy bien aquí en los sillones. Así que ahorita lo voy a estar haciendo y ya por la mañana estar despertando con menos que hacer. En el tianguis siento que sí me fue muy bien, sobre todo porque le bajé al volumen de una maleta que tengo llena de ropa. En otra bolsa tengo lo que son zapatos y juguetitos y sí siento que le bajé al volumen. Como estuvimos dando súper barato, no fue mucho lo que estuve sacando. Y por 3 horas que estuvimos ahí en el tianguis estuve ganando 390 pesos. Esa es la cantidad que yo estuve vendiendo. No sé cuánto sacaría mi hermana porque ya no hablamos de eso cuando llegamos aquí a la casa, pero yo siento que ella vendió un poquito más, ya que ella tenía ropita de su bebé y la verdad eso se le vendió todo, no le quedó nada. A mí sí me gusta irme a vender a los tianguis, sobre todo porque vas sacando tus cositas que ya no vas a ocupar y sacas tu dinerito extra en muy poquito tiempo. Lo que no me gusta es que te quemas súper rápido. Miren cómo ando de los brazos. Aquí lo que tienes que hacer es llevar la ropa adecuada, llevarte tu bloqueador para que te estés untando a cada rato.
la limpieza aquí en mi casa, así que ya hasta aquí voy a estar dejando este video. Les quiero pasar a agradecer todo el apoyo que he estado recibiendo en estos últimos videos, a toda la gente nueva que está llegando aquí al canal, muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente video y muchas gracias por ver. Bye.